De la maison en anglais, français et allemand. Bienvenue à un nouvel vidéo. Antes de hablar de las partes de la casa, es muy importante saber cómo se dice casa. Entonces, vamos a utilizar tres colores para identificar el idioma. El color naranja va a ser para las palabras en inglés, el amarillo para las palabras en francés y el rosado para las palabras en alemán. Entonces, en inglés decimos house. Nuevamente, house. Muy bien. En francés, el sonido es nasal. La maison. Muy bien. En la O va el sonido nasal. Nuevamente, la maison. Muy bien. Y en alemán decimos das Haus. Nuevamente, das Haus. Muy bien. Comencemos con el balcón. En inglés se dice the balcony. Nuevamente, the balcony. Muy bien. En francés, le balcon. De igual manera, el sonido sigue siendo nasal en la letra O. Nuevamente, le balcon. Muy bien. Y en alemán se dice der Balkon. Muy bien. Der Balkon. Muy bien, seguiremos con el jardín de la casa. En inglés se dice garden. Nuevamente, garden. Muy bien. En francés seguimos con la pronunciación nasal. Le jardin. Muy bien, nuevamente, le jardin. Muy bien. Y en alemán, der Garten. Der Garten. El techo en inglés se dice the roof. Nuevamente, the roof. En francés, le toit. La T del final no se pronuncia. Nuevamente, le toit. Y en alemán, das Dach. La CH del final se pronuncia como una G. Nuevamente, das Dach. Muy bien. Listo, vamos con la chimenea. En inglés, chimney. Chimney. En francés, la cheminée. La cheminée. Y en alemán, der Kamin. Tal cual está escrito, der Kamin. La puerta en inglés se dice the door. Nuevamente, the door. En francés, la porte d'entrée. Se dice un poquito más larga porque nos estamos refiriendo a la puerta de entrada a la casa. Ya si vamos a decir únicamente la puerta de la parte interna de la casa, decimos únicamente la porte. La porte.
la porte d'entrée. Y en alemán, die Tür. Die Tür. La ventana. En inglés, window. Window. En francés, la fenêtre. No se pronuncia la última E. La fenêtre. Y en alemán, das Fenster. Das Fenster. El primer y segundo piso de la casa. En inglés, primer piso se dice first floor. First floor. Muy bien. En francés y en alemán hay una pequeña variación, pues para ellos se comienza a contar el primer piso desde el segundo piso para nosotros, ¿sí? Es decir, para ellos nuestro primer piso, o sea este, es la planta baja, que se dice en francés rez-de-chaussée. Nuevamente, rez-de-chaussée. Y en alemán, das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss. Para finalizar el primer video de las partes de la casa, seguimos con el segundo piso. En inglés, fácil, second floor. Nuevamente, second floor. En francés y en alemán, como ya les había dicho, el primer piso comienza a contarse desde nuestro segundo piso, en español. Entonces, en francés sería premier étage. Muy bien. Premier étage. Y en alemán, erste Stock. Erste Stock. La S al principio en el alemán se pronuncia como una sh, Stock. Erste Stock. Bueno, y el reto de esta semana va a estar muy divertido porque vas a dibujar o a imprimir la imagen de una casa en la cual vas a escribir sus partes en el idioma que hayas elegido, inglés, francés o alemán, o en los tres idiomas, como prefieras, sería un reto estupendo. Lo importante es que lo hagas sin apuntes, sin trampas, únicamente de lo que te acuerdes, lo que esté en tu cabeza. Luego vas a tomarle foto a tu resultado con las partes que hayas alcanzado a escribir, no importa si no están completas, y vas a compartirlo en los comentarios o en Facebook e Instagram etiquetando la cuenta de la alcaldía de Funza. Estaremos muy emocionados de ver tus resultados. No olvides dar like, comentar y suscribirte. ¡Hasta pronto!